chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar una pequeña review y mis impresiones sobre la Pixel Experience, la ROM que más se parece a las de los Pixel de Google. La tenéis disponible en XDA y aquí en la caja de descripción os voy a explicar siempre cómo funciona y cómo se instala tanto la ROM como la Google Cam, que esto pues siempre viene bien. Aunque los métodos, ya os vuelvo a repetir, que son casi todos iguales, lo único que cambia en esta es que no tienes por qué flashear las GAPS, las aplicaciones de Google, porque al ser la ROM de Google ya trae instaladas las GAPS, que son las GAPS más básicas, que es el Play Store, el calendario y poco más, ¿vale? Bueno, dicho esto, bueno, Google Chrome, ¿no?, que estáis viendo aquí abajo. Dicho esto, os voy a enseñar un poquito más o menos un resumen de lo que vais a encontrar a tema de personalización, que en este caso el launcher que vais a ver, que es a mi modo de ver bastante básico, ¿vale? No trae absolutamente nada destacable, más allá de los lights wallpaper, en el caso de que queráis ponerlos, que son los wallpaper en movimiento, que es este que tenía puesto ahora, ¿vale? Estáis viendo cómo cambia de tonalidad según el momento, o sea, según la hora. Y yo en este caso, pues siempre soy partidario de utilizar los estáticos porque gasta muchísimo menos batería, pero bueno, que cada uno pues que sepa que puede ponerlo, que hay varios que se pueden poner. Y bueno, yo en este caso, como ya os digo, no suelo ponerlos porque gasta mucha batería, pero el que lo quiera poner, pues que sepa que se puede. Bien, dicho esto, el launcher, ya os digo, es lo más básico que hay. Después, por ejemplo, las barras, habéis visto que he cambiado de tema y ahora ya pues se ponen en negro el tema. No sé si tiene que ver con que he cambiado el light wallpaper o directamente luego os enseñaré cómo se cambia también el de claro a oscuro, ¿vale? El modo nocturno, como se llama. Bien, dicho esto, vamos, os voy a enseñar mi cajón de aplicaciones, aunque bueno, mi cajón de aplicaciones son con las aplicaciones básicas, para que después no digáis que no he probado la ROM a fondo, ni muchísimo menos. He utilizado las aplicaciones que más suelo utilizar, ¿vale? En este caso Google Maps, que el GPS va muy bien. El tema del Bluetooth con mi altavoz, que os voy a enseñar ahora, que está aquí, ¿vale? Con mi altavoz Bluetooth, que funciona perfectamente también. Después, por ejemplo, aplicaciones que trae, que no trae apenas nada. Yo cuando instalé la ROM, trajo una franja así de aplicaciones, o sea, muy poquitas, las cuales serían las más básicas: reloj, calendario, Google Play, Chrome, por tener un navegador, que luego lo puedes quitar, desinstalar a tu gusto, la cámara, que es la cámara de Google, o sea, la cámara de Google, la básica, ¿vale? No es la cámara, la Google Cam, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro desde el principio. Después, la galería, que en este caso sería fotos, que es las que yo suelo meter, y poco más, ¿vale? YouTube me lo tuve que bajar yo porque no estaba ni instalado. Pero que bueno, que la ROM yo estaba probando, lo voy a cambiaros el fondo porque siempre intuyo que se ve mejor en un fondo claro que en un fondo oscuro. Y así os enseño un poquito la personalización que hay. Pero bueno, vamos a empezar primero por la barra superior, ¿vale? En este caso, pues, si nos vamos aquí arriba al panel de accesos directos, nos vamos a encontrar cositas nuevas, como por ejemplo la captura de pantalla, que si pulsamos hacemos una captura de pantalla. Tenemos el modo cafeína, que mantiene la pantalla totalmente despierta. Esto está muy bien, por ejemplo, para mí, para que no se vaya apagando la pantalla. Y podemos determinar cuánto queremos que esté activado. Por ejemplo, yo voy a poner en 30 minutos para que no se vaya constantemente apagando mientras os esté haciendo la review. Bien, el modo no molestar, que ya estaba. Y los Head Hub, que son las pequeñas cortinas de notificaciones que salen cuando te mandan un WhatsApp, un Telegram. Y en este caso podemos esconderlo y simplemente dejar lo que es el icono de WhatsApp o Telegram aquí arriba. Si le volvemos a dar, nos va a salir la pequeña cortinilla que sale bajando cada 2x3 que os manden una notificación. Que en mi caso es muy engorroso, porque si estás viendo un vídeo, Netflix o lo que sea, pues es bastante engorroso que se pare el audio cada 2x3. Así que mi recomendación es que lo desactivéis. Bien, dentro de esto, el launcher muy básico, ¿vale? El launcher, pues tenemos el gesto este de arrastrar para poder entrar en el box de aplicaciones. Y cositas interesantes, trae su propio gestor de archivos, muy básico. Y en los ajustes, que esto es lo que os voy a comentar ahora, que se pueden cambiar cositas, que de hecho lo voy a cambiar ya, porque si no, no vais a ver en ni papa. Le damos ajustes avanzados, le damos, si no me equivoco, era en tema estilo de interfaz, y lo ponemos en claro, ¿vale? Se reinicia. Ahora se volverá a abrir y ya sale en blanco. O sea, esto se puede cambiar fácilmente, no hace falta tampoco hacer nada del otro mundo. Directamente vamos a ir, o lo ponemos por día y noche, y según va llegando la hora se va cambiando de claro a oscuro. Está bastante bien. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por algunos menús que he visto interesante. Cuando instaláis una ROM modificada, en este caso hay gente que dice que no funciona en
el LED de notificaciones. Y es que cuando hacen una ROM, una custom ROM, suelen como esconder un poco cómo activar el LED de notificaciones y a priori te puede chocar. Así que te voy a enseñar cómo se activa, que es bastante fácil. Nos vamos a aplicaciones y notificaciones, nos vamos abajo del todo donde pone ajustes avanzados y nos vamos donde pone notificaciones. Le damos aquí. Y si bajamos hacia abajo pone luz de notificación. Aquí tenemos que tener activada esta opción. Luego, luz de notificación, tenemos que activar la que pone luces con pantalla encendida. ¿Vale? Esto es muy importante porque si no, te llega una notificación y no te va a salir el LED. O sea, es muy importante que lo tengáis activado. Lo digo por si instaláis la ROM, que es bastante sencilla de instalar y no aparece la opción. Bien, cositas que me ha parecido interesante en ese sentido. ¿Vale? Hay una cosita que me ha resultado hasta graciosa, es que cuando me meto aquí, y si no me equivoco era aquí, notificaciones, ya directamente es como que me deja quitarle a cada persona la notificación. Por ejemplo, si estoy hablando con un amigo, ¿no? Pues desmarcamos esta opción y directamente a él no, o sea, no me salta su notificación arriba, pero sí me salta, por ejemplo, pues otros que tenga por aquí activados. Esto viene muy bien, es una tontería, pero que viene muy bien. Y bueno, pues que ahí queda, ¿no? Bien, cositas que me hayan parecido interesantes dentro de ser una ROM básica que yo ya he dicho, oye, pues mira, pues lo han puesto y es un detalle. En ese sentido es eso, ¿no? Como os digo, en la pantalla de notificaciones hay bastantes cositas que se pueden hacer, como el permitir la burbuja de notificación. Cuando te llega un Telegram, un WhatsApp, sale una pequeña bolita encima del icono que te indica que te han hablado. No sale el número, sale una bolita de un color, pues más o menos similar al icono que ya hay, pero bueno, que es un detalle que está ahí, que podrían no haberlo puesto y que está puesto. Bien, cositas, pues vamos a salir de aquí. Vamos a ir por la pantalla. En este caso, pues bueno, hay una cosita que a priori puede parecer que no funciona y sí funciona. Yo es que he cambiado la fuente del sistema, he puesto la de iOS. Y entonces este iconito que debería ser de los dos puntitos me sale ese icono. Así que no asustarse porque con la fuente de fábrica va a aparecer el reloj totalmente bien puesto, o sea que no preocuparse. Bien, dentro de la pantalla vamos a seguir encontrándonos la luz nocturna, que por cierto, tener cuidado porque muchas veces se activa sola y la pantalla tiene un cierto toque amarillento, y esto es para, por si estáis por la noche, por ejemplo, os da un tono amarillento y dice que cansa menos la vista a la hora de leer. Lo digo que lo desactivéis porque si no vais a notar una cosa bastante rara. A ver si puedo activarlo ahora. No sé si puedo. Voy a poner la hora que es ahora. Voy a poner, por ejemplo, las aquí y 45. Vale, a ver si se activa. Vale, ahora estáis viendo como este color como amarillento anaranjado, ¿vale? Tenerlo muy presente porque tenéis que desactivarlo porque si no se va a ver de esa forma. Hay gente que dice, oye, he toqueteado algo y no sé qué he toqueteado. Así que estéis atentos porque es eso. Bien, más cosillas. Brillo automático sigue igual. Dentro aquí cambiamos la fuente, que seguimos con el mismo sistema anterior de subir la barra y no tener un porcentaje fijo. Pantalla ambiente funciona bien. Cuando te llega un Telegram, WhatsApp, la pantalla está apagada, te salta una pantalla negra con lo que te han hablado y a los 2-3 segundos se vuelve a apagar, pero no te deja contestar, tienes que meterle el patrón. Eso desde Android Nougat cambió a Android Oreo y ha sido así hasta ahora, pero que bueno. Después, el tema del dispositivo, esto es un detalle que también está dentro, que podrían haberlo omitido, y es que podemos cambiar el color de los menús, ¿vale? En este caso lo acabo de poner celeste, antes estaba en azul y bueno, que es un detalle que está ahí. Y después, bueno, ya el clásico, cambiar oscuro, negro, lo que es el fondo, ¿vale? Se reinicia, está aplicándose el tema, vuelve a aparecer y está en negro. Esto, bueno, ya os digo, yo no suelo utilizarlo mucho, suelo dejarlo siempre en blanco, pero que es una cosita que está ahí para los más delicados, para cuando estén por la noche, que sepa que hay esta opción. Bien, cositas que he hecho en falta, por ejemplo, el bajar progresivamente o terminar progresivamente la llamada, el sonido. Esto, por ejemplo, lo tenemos en la Resurrection y en este caso pues no lo encontramos, lo tenemos un poquito más de stock, pero que bueno, que tampoco es que no sea nada de otro mundo y bueno, ya los típicos menús que teníamos antes, el sonar al tocar, vibrar al tocar, etc. Por cierto, decir que en sonido trae todos los sonidos de Google Pixel, tanto la notificación de un SMS como de una llamada, ¿vale? Que son personalizados al 100%. Lo digo para como dato. Almacenamiento, esto sigue igual, esto no hay ningún cambio. Las cuentas, pues igual, de Google, etcétera, etcétera. Cositas que más, sistemas, pues botones, que esto me ha gustado porque hay cositas como, por ejemplo, si yo apago el dispositivo y dejo presionado el de apagar, se enciende la linterna, y si dejo presionado otra vez, se apaga. Son cositas que, como digo, lo han dejado porque funcionan
realmente bien y esto me mola. A mí, por ejemplo, principalmente me mola. Después, por ejemplo, la retroiluminación de los botones, apagarla un poquito más, habilitarlo entero, que no se apaguen, que se apaguen, ¿vale? Esto como queráis. Gestionar la barra de navegación, esto en este caso yo lo he activado y no se activa. No sé por qué. Es más, vuelvo a ir hacia atrás y cuando vuelvo a entrar se apaga. No entiendo el por qué no. Imagino que poco a poco irán actualizándolo y pondrán los botones táctiles en pantalla. Pero bueno, que tampoco es una cosa que me preocupe porque a mí me gustan aquí abajo. Podemos asignarles doble función a los botones táctiles y dejamos pulsados y damos dos toques. Yo en este caso creo que tenía dos toques, si no me equivoco, para apagar la pantalla en el home. A ver, acción doble toque. Selecciona acción personalizada. Creo que era, si no me equivoco, en captura. Mira, está captura de pantalla también para notificaciones. Creo que era apagar pantalla. Mira aquí. Apagar pantalla. Si doy dos toques aquí. Fine. Le doy dos toques, se bloquea. ¿Vale? Lo malo es que no tenemos el doble toque para despertar. Esto, bueno, pues es un inconveniente, pero bueno. Que sepáis que tenéis el doble toque para poder también apagar desde aquí, ya no desde la barra de notificaciones, que me parece un poquito más engorroso que darle dos toques aquí abajo. Y hay cositas que, bueno, que ya os digo, el tema del flash, si pulsamos pulsación larga, pues sale el flash para por la noche, el tema de controlar multimedia con el volumen, pasar de canción, etc. Y bueno, hay cositas, ya os digo, interesantes. Despertar el terminal con los botones de volumen, en vez de tener que estar fundiendo el de power, aparte del lector de huella, ¿no?, que tenemos. Y bueno, y más así, pues tampoco es que haya mucho que destacar. Tiene el parche del 5 de marzo. Esta es lo que tengo. El estado del Xenium está en permisivo, lo que dicen que a nivel de seguridad, pues es un problema. Pero bueno, que imagino que poco a poco irán metiéndole mano, irán mejorando en ese sentido cositas pendientes que tengan. Después, por ejemplo, ya os digo, el tema de los gestos, pantalla ambiental, pasar la mano, mostrar notificaciones cuando se pase la mano por el dispositivo. Esto no lo he probado, la verdad. No sé si pasando la mano directamente hace algo, ¿vale? Pasar la mano. Imagino que será aquí en el sensor o no, no tengo ni idea. Pero bueno, que ya os digo, que tampoco es que sea una cosa que me corra prisa. Despertar por proximidad, esto imagino que, mira, no sé si esto funcionará así, si agito. Me imagino que tampoco, ¿no? Imagino que esto debería. Sí, mira, sí. Vale, pues si yo pongo la mano encima, ¿vale? Se despierta. O sea que es un detalle en ese sentido. Pero tener cuidado siempre que lo tenéis que marcar la opción de bolsillo, porque si no se va a estar constantemente usando el sensor y despertándose. Puede ser un engorro. Son cositas que, bueno, que como os digo, vienen bastante bien, cositas que, bueno, que son añadidos, que tampoco es que sean nada de otro mundo, pero que están ahí, que sé que hay gente que esto le mola. Y después, por ejemplo, los clásicos doble toque para encender la cámara. O si bajamos con el sensor de huella, bajamos el panel de notificaciones hacia arriba o hacia abajo. Eso suele seguir funcionando aquí, o por lo menos a mí. Yo he leído gente que no le funciona, pero a mí me funciona perfectamente. Más allá de esto, pues yo creo que no hay más nada que enseñaros. Yo creo que está todo bien. Ya os digo, trae todos, absolutamente todas las opciones de los Google Pixel. O sea, es muy stock. Si buscas algo así, pues ya os digo, te va a encantar. Después, por ejemplo, el tema de la cámara, como os comenté. Tenía por aquí esto, ¿vale? Es la ROM más básica, o sea, es la aplicación más básica que vais a encontrar, como la primera que estaba en su día en el Google Play de Google. Básica, básica, ¿vale? No tiene ni modo retrato, ni tiene absolutamente nada, es un disparar y listo. No tiene mucho misterio. Y bueno, ya os digo, no es que sea mi favorita, pero que se está ahí. Yo le instalaré la Wallcam, ¿vale? Para mediante Magix. Que también es una cosa opcional, no hace falta que instales Magix, pero yo como quiero cambiar siempre de fuente y de la cam, pues está ahí y mira, perfectamente. Y tenemos el modo retrato, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo creo que no puedo comentaros más nada de la aplicación, o sea, de la ROM, perdón. Que va súper fluida, va súper rápida. No noto diferencia, la verdad no podría deciros si esta es mejor o peor, porque la verdad que para mí en velocidad van todo iguales. Lo máximo que me ha hecho de pantalla. A uso básico, ya sabéis que yo no tengo ningún tipo de juego. Tenía anteriormente el Playroom, no, pero al hacer el backups lo he perdido. Me ha hecho unas 7 horas de pantalla utilizando YouTube, Telegram, navegador, un poquito de Netflix y poco más. O sea que llega perfectamente. Si juegas, evidentemente te va a hacer 5 horas de pantalla, como mucho. Pero que ya os digo que para mí es un acierto, que está bastante bien y bueno, es lo más parecido a tener un Pixel en el sentido de ROM que vas a encontrar en XDEA de momento. Así que bueno, pues simplemente deciros eso, que no hay más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, compartirlo y bueno, si tenéis alguna duda antes de instalar la ROM, me la ponéis en los comentarios y os lo intento resolver sin problema. Así que nada, chicos, un saludo
y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!